Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra colonia en la montaña. Hoy tengo muchas cosillas de las que hablar. Más que nada, si os habéis dado cuenta, los últimos vídeos eran todos pregrabados. Vino la Semana Santa, me venía mucho curro y tenía tiempo antes de empezar a trabajar, de dejar grabados unos cuantos. Entonces dejé grabados los vídeos para lo que es durante Semana Santa, pero hoy vamos a volver con todo ello y hablar un poquito de los comentarios que habéis ido dejando. Vale, antes de nada, veo aquí a Blaguez que está haciendo todavía aquí esta mina y sale más beta de acero compactado, que vamos a decirle que la deje minada. Esto por un lado, vamos a decirlo, eso es, que lo vaya minando todo esto sin ningún problemilla. Y vamos a empezar con los comentarios. Me dice estratega, bueno, me decía entre otras cosas que me iba a tocar poner los taladros y así ha sido, los puse, lo que pasa que no quiero adelantar acontecimientos. Y también me aconsejó un mod que es, tiene la opción de reinstalarlos. Una vez que se acaban, que dejan de sacar materiales de la tierra, pues hay que destruirlos. Y quieras o no, el coste que tiene es de 100 de acero y 13 componentes. Entonces hice un montón de ellos, bueno, dejé preparados un montón de ellos que voy a empezar a desinstalar. Por ejemplo, este de aquí, lo vamos a decir lo que lo cancelen. Había por aquí arriba otro también lo mismo, que lo vayan cancelando todos estos. Y voy a dejar dos o tres, que solamente con esos dos o tres los vamos luego moviendo de un sitio a otro. Mirad, aquí en la cocina hay otro, pues también lo quitamos. Aquí creo que había dos juntos, uno al lado del otro. Entonces, por ejemplo, este lo cancelamos. En estos pasillos teníamos, aquí arriba, no, ahí ya lo he cancelado. Tenemos uno aquí, otro aquí, estos tres. Este de aquí arriba yo lo he quitado y he dejado este. Pues como he dejado ese, yo creo que voy a dejar el de este pasillo también lo quito, sí. ¿Y cuántos quedan puestos? Vamos a seleccionar uno, que me vuelvo a aparecer las zonas. A ver, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, hay tres. Yo creo que tres no me hacen falta, que voy a dejar simplemente este y este. Estos dos que tienen los primeros, cancelo también este otro de aquí. Por aquí no queda ninguno, no queda ninguno. Claro, me puse yo ahí, me sobran materiales y me puse a poner taladros como si tuviese de todo. Entonces, de momento vamos a dejar solamente este y este. Que cuando terminen con este, lo trasladamos aquí. Cuando terminen aquí, lo trasladamos a otro sitio. Y así sucesivamente. El mod se llama reinstalable, creo que se dice drill. Si no me equivoco, como todos los mods que voy poniendo en el juego, que no son muchos, son creo que este es el cuarto o quinto que le metemos. En la caja de comentarios abajo vienen puesto el nombre del mod y para qué sirve dicho mod, así que echarle un vistacillo sin ningún problema y tenéis también acceso a mis redes sociales y demás. Más cosillas, a ver, que como ya decía antes, toca andar tirando de comentarios con las fotos que le hago al teléfono, ya es cutre, pero eso de tener solo una pantalla es lo que tiene. Colapso mental, vale, de Burban, se le ha ido un poquillo la pinza, a ver qué te ocurre Burban. Es horrible, hambriento, rechazado por York, vale, perfecto. Ah, y chaleco antibalas de hombres muertos, pues... Tío, si es que siempre estáis con estas cosas de los hombres muertos. A ver, tú para afuera. Vale, ya se la ha quitado. Y esa penalización por lo menos se la quitamos. Se apunta por aquí Islam LOL. Es un nuevo sub que está, dice que aprende mucho con nosotros. Se agradece. Yo también sigo aprendiendo. Aquí estamos para eso, para aprender y divertirnos con Ringworld. Más cosillas. Lo de los yacimientos, me decía estratega que los yacimientos más grandes suelen ser de acero y de chemfuel y los más pequeños de materiales más valiosos, como puede ser pues, en este caso pues el uranio y demás. Y aquí es cuando me habla del mod. Entonces, de momento vamos a dejar esto en estos dos yacimientos pequeños, que a lo mejor son de jade, uranio, oro, plata y cosas así, que son suelen ser ya, o componentes, que son yacimientos normalmente más pequeños, y luego ya si eso pasamos a yacimientos más grandes. De momento esos dos pequeños, luego a lo mejor pasamos a este y a ese de ahí arriba y cosas así. Más cosillas. Los yacimientos, tal, vale. Y se ha unido el último suscriptor que me deja un comentario en unas preguntillas y tal. Me pregunta que, entre otras cosas, que cuenta cuántos estoy utilizando y con qué mods. Si voy aquí a menú, si no me equivoco, en las opciones, creo que es, puede ser. Escoge cuenta cuentos, eso es. Estamos con Cassandra Clásico en nivel duro. Y de mods, se pueden ver aquí los mods que tenemos puestos sin tener que salir para atrás. No, creo que no. Vale, como digo, los mods están puestos en la descripción. Tenemos uno que es el Cámara Plus. No sé exactamente el nombre exacto del mod, pero es el Cámara Plus, que sirve para acercar así un montón la cámara para ver las cosas o alejarla mucho para ver mucho más mapa. Fijaros todo lo que hay aquí para farmear de materiales con los taladros. También estaba puesto el MT Rook removable, que es para que cuando quites grandes terrenos de montaña, como puede ser esta de aquí que quitamos para hacer el hangar, no se caigan los techos de la montaña encima de los colonos, pues lo vas quitando esa zona techada, que es como techo gordo o techo grande. Teníamos también metido los embrasures, que la vida nos han dado en esta historia los embrasures, porque nos defienden la colonia muy muy bien.
Y vale, otro mod que pusimos fue el de la tierra, el Tiled Soil, que lo que hace es. Yo lo puse por estética, simplemente porque quería tener un huerto bonito. O sea, la razón fue esa. Lo que hace este mod es hacerte este tipo de surcos. Y lo que tiene de beneficioso, si salimos de aquí y pasamos el ratón por encima, abajo a la izquierda podéis ver que el Tiled Soil, la velocidad de caminar es un 72%, pero la fertilidad del terreno un 200%. Un terreno normal suele tener el 100% y hay algunos que tienen menos del 100%. Entonces, con este, pues crece todo mucho, mucho más rápido. De ahí que hayamos tenido la nevera tan sumamente llena de comida, de la que ya nuestros colonos han ido a hacer comercio. Que por cierto, nuestros comerciantes están ya llegando aquí a Villanueva. Así que genial. Llegarán con lo último que comerciamos. No me acuerdo, hace ya por lo menos 4 días que grabé los anteriores capítulos. Entonces, no me acuerdo. Recuerdo, porque le estuve echando un vistazo por encima y demás. Recuerdo que no tenían más uranio porque ya lo habíamos comprado. A lo mejor hay que tiene una especie de tiempo hasta que sale el, hasta que nuevamente tienen nuevos materiales. Y como hemos hecho dos caravanas muy seguidas, ocurre eso, de que ha sido muy posible de que no tengan. Mira, colon ocioso que es Kit. Claro, Kit está ahí ocioso siempre, que solamente con la caza. Bueno, pues eso, que hay que esperar más para volver a comerciar con ellos y que tengan otros materiales. Y realmente es que estamos ahora mismo así que. Estamos esperando realmente a terminar la serie, a tener la nave, porque ya realmente no tenemos nada más que hacer. Tenemos una colonia muy sostenible, se mantiene ya solita, y lo único que cambia un poquito así la colonia son los ataques que recibimos y demás. Entonces, esta colonia se podría mantener así eternamente, por decirlo de alguna manera. Ya estamos, por decirlo con alguna manera. Tengo que corregirme eso, lo repito demasiado. Más cosillas, vamos a intentar terminar de minar todo esto de aquí abajo. Tenemos ya seleccionado aquí el menú de minar, todo esto también, todo esto también. Por aquí han vuelto, no, pero por aquí sale más acero compactado. Genial. Por lo menos para que Jadilinir siga haciendo componentes, pues con el acero compactado, está Jadilinir, dale que te pego. Lo único, como lo hemos puesto para allá arriba tanto, para aquí abajo no han vuelto a bajar, tenemos por aquí unos componentes y un poquito de plastiacero que tampoco. Y me fijé antes que Urban se había ido para aquí al quinto carajo a minar todo este acero de aquí arriba. Eso es porque realmente le. Yo creo que le queda incluso más cerca a esa zona en esta distancia, me parece raro, que venir hasta aquí abajo, que poco más o menos, haciendo un ángulo sería así, hasta aquí. O sea, tampoco os creéis que esté más cerca allá. Pero bueno, que tenía Burbank ganas de irse para allá, cosas de Burbank, ¿qué le vamos a hacer? Y por último, me pregunta también, a ver, lo voy a ampliar porque. Vendi demonio de tinte. Me preguntaba por una penalización que tiene con unos prisioneros, que le dice colonos sin enterrar y me pregunta a qué se debe esa penalización. No podría decir exactamente a qué se debe, no la he visto o no me ha llamado la atención si la he visto alguna vez y no, o no le da importancia. Pero yo estimo, a ver, tengo aquí a dos prisioneros, tenemos aquí a Wraith y a Hurtel o Gurtel o como queréis llamarlo, que si vamos aquí a sus necesidades vemos que tienen. Mi amigo Kanth murió. Era una persona maravillosa, el universo es muy justo, espera 7 días. Vale, seguramente algunos otros amigos o compañeros de su tribu, en mi caso ya han sido incinerados, entonces ya no existen. Lo que pueda ocurrir, porque antes sí que yo he utilizado muchos, al principio de la serie, lo podéis ver, esta sala de aquí era el vertedero, donde dejamos todos los cadáveres de los humanos que venían a atacarnos. Entonces, si tienes a los dos prisioneros encerrados, como tenemos aquí nosotros, en nuestra colonia, y aquí en el vertedero está el cadáver pudriéndose, no está. Bueno, aquí porque es donde lo tenía yo. Pero imaginaros, tenemos aquí los prisioneros y aquí un vertedero donde estáis dejando los cadáveres. Y esto lo estimo, lo hipotetizo, no lo sé, ¿eh? Pues el prisionero sabe que no ha tenido un entierro ese compañero suyo, ese amigo de la tribu, esa otra inteligencia del juego. Y pues le afecta negativamente, pero todo esto, como todas las. Necesidades y problemas que tienen una penalización que expira en X días. En mi caso, por ejemplo, aquí con mi amigo Kanth murió, pues expira en 7 días. En este caso ocurriría lo mismo. A lo mejor hasta que el cuerpo no desaparezca o no lo incineréis o no lo enterréis, aparece pues como esa penalización de que, oye, vale que soy un prisionero, pero Pepito de los palotes no lo habéis enterrado. Incinerarlo por lo menos que no quede el cadáver muerto de asco. O incluso si no está en un vertedero y está pa' aquí tirado, o sea, lo tenéis fuera de vuestra colonia tirado el cadáver, y estimo, sin saberlo, que ese puede ser el motivo de esa penalización. No la he visto, estaré pendiente, ya simplemente por curiosidad, por si alguna vez con algunos prisioneros me sale esa penalización, a ver si le aparece antes, por ejemplo, de que incineren a los compañeros o a los otros personajes que nos han atacado. Y confusión de Gu, ya nos aparecía aquí que tiene mayor riesgo que la salud mental, así que en una de estas, si no se va a descansar, eso es, se le va a ir la pinza y va a caer por el suelo.
Vale, estos prisioneros, ¿cómo los pusimos? Los pusimos para reclutar a alguno de ellos. Este el 86% está y está el 79%. ¿Y cómo son de personajes? 9 en tiro, 9 cuerpo a cuerpo y un poco en agricultura. Por lo menos es abstemio. Edad 24, así que es joven. Pues puede ser interesante porque es como que hace un poquito de todo. Vamos a ver, Wright. Wright, minería, agricultura y construcción. 0 en tiro. Un poco de cuerpo a cuerpo, pero es buen minero y agricultor. Así que para meterle tareas, a ver, demasiado eufórico. Considera el atentador con excitación, siempre sin importarle cuál sea. Efecto permanente estado, más 12 de ánimo y neurótico. Velocidad de trabajo, más 20%. Umbral del colapso, al 8%. Es mayor también. Pero puede ser interesante. ¿Y cómo íbamos de colonos? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Y nosotros aquí teníamos despacio. 3, 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, más 3 que van a pilotar la nave, 21. Hemos dicho que 19 y 2 que reclutemos, 21 que pudiesen de los Red Gauntlet, que esa facción era, por cierto, piratillas. Pues sí, podemos quedarnos a Gürtel, o intentarlo por lo menos, a Gürtel para que se encargue de. Bueno, es que en tiro no nos hace falta en la colonia, pero el resto es como digo un poquito. Sí, lo único que es Astemi joven, así que le podemos meter caña en la agricultura o en la minería. Pues puede estar interesante, venga, va, vamos a intentar. Mira, este ya lo había puesto antes. Charla de reclutar y Wright. Hemos dicho que era eufórico neurótico, pero es que tenía la minería muy subida, es que nos interesa como minero, para que ayude a Blaguez en las minas. Venga, va, vamos a ponerlo también en reclutar. Así que con un poquito de suerte se unen a nosotros. Y de habitaciones, por cierto. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 4, 12, 16 y 4, 20. Bueno, pues espacio seguimos teniendo. Porque más que nada tenemos por aquí a Cabezón y Sky que compartían habitación. Y Selby, ¿con quién era? ¿Con Antonson a lo mejor? No, Selby con Antonson, no, con Ali. Cabezón, ¿no? ¿Con quién estaba Selby? Ah, con Paul. Se casó con Paul, que es el que está de viaje. Ya decía yo que me sonaba. Digo, pero si Selby se había casado. O sea, vale, bien, bien. Genial. Hay que me atraganto yo solo, la virgen. Vale, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Porque está la caravana a punto de llegarse. Y la carne de búfalo. Ah, en el almacén se ha estropeado aquí afuera. En estos almacenes, igual está aquí. Como estás en refrigerar, si no la cocinan, pues acaba estropeando. Vale, me decía también estratega las comidas, que las comidas de supervivencia, que no son tan necesarias. ¡Ey, esclavista! Una caravana de comerciantes de Okuche Gracias son esclavistas. Se quedarán en la vecindad, al colegio, durante otros días, entonces se puede atacarlos, pero está, ta, ta, ta. Vale, y es. Vale, perfecto. Son esclavistas, así que realmente a estos prisioneros que tenemos ahí los podríamos vender y nos sacaríamos un buen pico. Lo único que creo que va a penalizar al resto de la colonia el vender prisioneros. Es como algo que les penaliza. ¿Tenerlos ahí encerrados? No. Pero venderlo les penaliza. Así que ya veis, cosas de colonia, como digo siempre. Pues ahora que vengan y lo miramos. ¿Y cómo está la caravana? Vale, está a 0,1. O sea, si no ha llegado ya, está a puntito, a puntito, a puntito de entrar por aquí abajo. Y así vemos que traían, que ya no me acuerdo qué traían. ¿Qué traíais, pequeños? Equipo. No. ¿En objetos? Sí. Plastia 0, vale, traían bastante. Emily Zangano muerto. ¿Traen una persona muerta? ¡Ay, la leche! Yo no me acordaba haber cargado un muerto. Pues bueno, habrá que enterrarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí correr o muerto. Esto de cuando en alguna de las paradas que nos han hecho hacer, pues ahí hemos cogido también los muertos. Vale, ya llegaron a la colonia. Vamos al mundo. Eso es. ¿Por dónde entran? ¿También por arriba? Vaya paseo que se han metido. Vale, pues por aquí vienen nuestros colonos, genial. Colapso mental de Guy Paisley y. Vale. Pues nada, ya llegan. Para comerciar era Galván porque tenía un problema trasladando hacia. ¿Dónde estás, Galván? Hostias, están lejos, ¿eh? Bueno, pues ahora en cuanto se acerque la caravana, le mandamos a Galván que comercie con ellos. Por cierto, ¿la caravana para dónde? ¿La caravana dónde ha ido? Porque venía por aquí arriba y no les veo ahora. Ah, aquí abajo. Bueno, pues Galván, ya tienes ahí el acero. Vamos a mandar de que comercies con ellos. A ver si por algún casual les interesa algo de lo que les podemos vender. Porque
que tenemos siempre muchas hostias que venderles. Aunque últimamente hemos hecho buenos comercios. Hemos traído, pues lo que habéis visto, mucho plastiacero. Vale, ahí está. Nos compran animales, nos compran los humanos, que los pagan a 550 uno y a 700 el otro. Bueno. Y estatuas varias también nos pueden comprar. Podemos estas estatuas venderlas, las chiquinicas. Que luego nada más, los animalicos, los alpacas, los huskies, cerdos, la capibara. Nos venden también un cerdo, pero pues, no queremos un cerdo. Tenemos los nuestros. Vale. Me quedo con ganas de ver, de vender el prisionero solo para ver la penalización. Lo que pasa es que el geólogo este es que va a minar muy bien. Nada, nos lo quedamos. Nada, que sí, que nos lo quedamos. Vale, vamos a vender las esculturas. 176, taca, taca. Bueno, pues esas tres esculturas se las vendemos. Son 862 platas. Vale, pues no le vendemos esas esculturas. Ahora sí. Le vendemos solamente estas dos, esta que es buena nos la quedamos y hacemos aquí el intercambio con las platillas que traen. Porque de lo que tienen ellos no me interesa nada. No me interesa nada. Aceptamos y ala, comercio. Ellos se llevan las esculturas y nosotros la platilla. Bueno, la llevamos, tienen que bajar a por ella, pero sí. Vale, habrán vaciado ya las... No, están vaciando ya las alpacas, poco a poco. Ahora tienen que volver a meter toda la comida para aquí dentro. Lo que sí que debiese de hacer, aquí está haciendo comida de supervivencia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Vamos a añadir proyectos de comida buena, que eso les afecta, o sea, les afecta, no, todo lo contrario. Les viene bien, así que vamos a ponerlo. Que lo hagan lo primero. Que lo hagan hasta que haya 100 unidades, por ejemplo, más o menos. 130 son muchas, ¿no? 110. Vale. Más cosas. Al stockpile no, que lo deje caer en el suelo. Y la de supervivencia, como tenemos bastante y van a dejar ahora más, la vamos a suspender el proyecto. Vale, y Paul tiene aquí puesto que haga, vamos a virarle el proyecto. Buena comida y comida sencilla. Vamos a priorizarle la comida sencilla a Paul para que hagan en la otra cocina la buena comida. Lo bueno es que tenga toda la comida sencilla, pues mira, ya le metemos más. Vale, la nevera, mirad, menos un grado. Están todo el rato entrando y saliendo y esto es porque no le están quitando bien todas estas comidas de aquí, metiéndolas ahí. Y necesitamos más transporte, nos falta transporte en la colonia. Aparte de que nos falta minería, nos falta transporte. Y los taladros también, nos falta todo. Bueno, Cabezón está haciendo ahí una de las torretas, una de las que nos destruyeron. ¿Qué? ¿Pero quién la destruyó? Ah, fue uno de nuestros colonos que se le fue la pinza, no me acuerdo quién fue. Se le cruzaron los cables y se pegó con la torreta y dijo, hasta aquí. Nuestros colonos, ya sabéis, sus historias. Vale, sale más acero compactado por aquí, vamos a minarlo todo este acero compactado. No vamos a dejar nada. Vaya agujeros que estamos haciendo en las minas estas. Vale, y... Ah, vale, me fijé aquí arriba antes que estuvieron ya minando. Y llegamos al límite de la sala esta. Entonces vamos a minarla desde aquí hasta aquí. Porque esta sala, antes de acabar la serie, la vamos a abrir. Aquí tiene que haber una buena movida. Un montón de bichos o de piratas o vete tú a saber qué. Y va a ser entretenido, vamos a tener que, incluso lo toque, lo voy dejando ya hecho. Hay que hacer más grandes los pasillos, solamente en esta zona. Y una vez que los agrande, no tanto no, así. Y por aquí abajo tres cuartos de lo mismo, le metemos todo esto así el doble de grande, correcto. Este también. ¿Cómo que este no? Ah, esto es muro. Vale, a lo mejor tiene aquí otro adherido. Pues entonces por partes. Vamos a darle a cancelar todo lo de este lado. Por eso no han seguido para adelante. Cancelamos todo esto. Minar. Eso es muro de acero, pues a ver hasta dónde llega el muro. No creo que llegue mucho más allá de aquí. Vale, y esto, hacerlo así de ancho. Y vamos a ir quitando por aquí, dejando algún pilar. Cancelamos este. Cancelamos aquí. Cancelamos aquí, hacemos aquí tres pilares que dejamos para que se escondan nuestros colonos cuando vaya a salir lo que hay ahí dentro. Lo mismo por aquí abajo, vamos a dejar... por ejemplo, seguimos con este lo cancelamos. Podemos incluso cancelar este y minar el del medio. Para que se pongan detrás de este y detrás de este para lo que ataque por aquí. Que a saber qué es lo que puede atacar. Esto hay que quitarlo. Hemos dejado 2, 2, 2. Aquí también quedan otros dos, ¿vale? Sí, me parece bien. Por probar a ver qué sale de aquí. Ahora, pues ya tenemos cosas que hacer.
Porque claro, habiendo aquí como dos salas, yo creo que será como esta de aquí, que tendrá una pequeña sala y otra sala más. Creo, no lo sé, ¿eh? También me lo puedo estar inventando. Vemos para aquí uno de los cerditos. ¿Qué hace para ese cerdico? Vale, se mete en el área animal cuando tiene que estar en área de alpacas las crías, así que iros al área de alpacas, no os vaya a pasar algo por nuestros túneles. ¿Animales? Alpacas, alpacas, alpacas. Vale, sí, así lo dejamos. Vale, todos están durmiendo ya. Otro día más ha pasado aquí en nuestra colonia. ¿Han cogido la plata esta? No, padre, me lo imaginaba. ¿Cómo vamos de componentes? No hay componentes. ¿Habéis hecho algún taladro para que no haya componentes? Este está planteado. No, es un rifle. ¿Dónde está el taladro este que había por aquí? Ah, vale, está ahí debajo. Ah, y taladro de perforación, que le faltan los tres componentes. A ver si los hace Jadelinir. Y a este le faltan los tres componentes. Bueno, pues en cuanto se ponga Jadelinir con ella, a ver, proyecto, fabricar componentes, que siempre haya 20. O sea, el pobre Jadelinir va a estar haciendo componentes como un campeón. Y en este el proyecto es que haya hasta 83 componentes avanzados. Y cápsulas de carga, a ver dónde han caído. Y nos traen cuero alfa castor. ¿Cuán de lejos está esto? Vale, no está bastante lejos, así que lo seleccionamos. Y si da la casualidad que pueden venir a por ello, pues que vengan a por ello. Todo este material también, que lo trasladen. Vale, y otra cosita que me decía Estratega, ahora que digo trasladar material. Tenemos este vertedero completo, así que habría que ampliarlo. Esta zona de área vertedero, seleccionamos, eso es. Lo vamos a agrandar un poquillo más para que vayan trayendo más por aquí, para toda esta zona. Como aquí no tienen por qué pararse nuestros piratillas, pues toda esta zona que vaya creciendo y que metan ahí más piedras. Así tenemos a los cerdos entretenidos, ahí dejando piedras y demás. Vale, Forrest sacando el arroz de aquí de nuestras tierras. Así que tenemos, mirar, todo esto de aquí está el heno que todavía ni se lo han comido los animales. O sea, tenemos tanto verde por todos los lados. Como está siempre lloviendo, pues que no tenemos problema. Vale, bien, bien. Buena beta esta de aquí, ¿eh? A ver si termináis con ella, pero ha salido bastante acero por esta zona. ¿Cuánto hay aquí? ¿Solo aquí? 600 unidades, más todo lo que siguen minando. Así que no está nada mal. Colapso mental de Antonson. ¿Dónde estás, Antonson? Por hacer obras de arte te da colapso mental. Estás bobo. Escultura mediana de plastiacero. Pero no había puesto que no gastases ya más plastiacero. Me sonaba de que sí. Bloques de piedra. Ah, bueno, a lo mejor es unas que tenía pendientes y la está haciendo. Porque esta es de granito sin terminar y de plastiacero. Le faltará todavía algo de plastiacero para terminarla, a lo mejor. Yo qué sé. Vale, Gu está haciendo limpieza. Es que falta le hace. Tenemos la colonia que da mucho asquete y esto luego les afecta negativamente a ellos. Entonces en limpieza habíamos puesto a Coronel, le vamos a quitar el transporte, que tenemos ya a otras personas transportando, y como siempre hay mucho que transportar, que limpie un poquillo Coronel, que falta hace. Confusión, no me digáis, de Gu. Ah, no, de vínculo, nuestra alpaca. Pues bueno, ya se te pasará, hija. O hijo, vínculo creo que era un alpaco. Vale, los huevos. Teníamos aquí un almacén para los huevos que ya no tenemos, entonces habría que cancelar por aquí. Huevo a gallina, no. Demoler. Demoler. Claro, porque les pusimos que hiciesen este muro. Y el almacén que teníamos ahí para huevos lo quitamos. Entonces, demoler. Y habría que hacer un pequeño almacén. Aquí, en estos dos huequecitos. Vamos a decirle en este almacén que nada. Antes de que empiecen a meter cosas. Y en alimentos, comida cruda, alimento animal, huevos fertilizados. Van ahí. Eso, solamente huevos fertilizados. Que los vayan dejando ahí como este. Porque luego vi antes por aquí uno, ya se deben haber llevado. Y se había estropeado porque está en exteriores. Por ejemplo, este de aquí está recién puesto, pero se puede estropear por estar en exteriores. Oculto en la habitación. Bárbara Marín se oculta en su habitación. Ambiente espantoso. Pero vete a la habitación, Bárbara. Esto es una mina. Aprende a diferenciarlo. Órdenes minar. Y ahora tenemos a ver qué te pasa, Bárbara, hija. Vamos a ver. Necesidades, ambiente espantoso, el lugar es insoportable, sácame de aquí, sintiéndome horrible. Esto es por todas estas minas de aquí, les afecta mucho, entre que están a oscuras, están muy encerrados y demás. Así que es otra razón más de poner los taladros. Que con los taladros, queráis o no, pues entre otras cosas, no se les va tanto la pinza. Jadelinir, ¿te has quitado el sombrero? A ver, equipo, necesidad. Ambiente espantoso, sácame de aquí, claustrofobia leve, ligero dolor. Vale, Jadelinir, ¿por qué no te vas? Deja el componente ese, que no pasa nada porque no lo hagas ahora. ¿Y no te puedes ir a divertir automáticamente? ¿Cómo están las restricciones? Sin restricciones.
Bueno, pues en la hora de diversión ya se te quita la claustrofobia. O debería ser así, pues os ponemos horas de diversión para que salgáis de aquí. Yo que sé, os vayáis a jugar a la herradura o a lo que os apetezca. O una esta de póker, yo qué sé. Tampoco puedo estar ya todo. Vale, mirad, aquí tenemos más para minar y aquí más. Pues nada, nada, que minen, que saquen materiales, todas estas piedrecitas que se las lleven los animales. Cantidad de ellas. Y como hemos agrandado este, que ya van llegando, van a dejar ahí más piedras nuestros animalicos. Hora de dormir, por cierto, hablando de animales. Vale, ya tienen puesto el transporte. Asfalto. Ah, no hemos puesto. Espérate un segundo. Perdón. Tenemos una cría de husky, un cachorro. Está leyendo Husky Puppy. Mirad. Ey, a ver si lo vuelvo a abrir. Pone animal masculino, male husky puppy. Sano. Hemos tenido una cría de husky. Qué majo. Bueno, pues la cría de husky se va a quedar en la zona de alpacas. La zona de alpacas pueden entrar dentro del. No. Vale, pues le vamos a dejar entonces la zona de área animal para que pueda entrar en la nevera a comer. Pobre animalillo. Y habrá que enseñarle obediencia. Señor Husky, aquí está. Pues al Husky le ponemos obediencia. Y Sara ahora. Ah, vale. Vínculo. ¿Tienen vínculo con alguien? No. No. Y el resto de animales, tres cuartos de lo mismo. Pues nada, enseñamos también obediencia. Y queda un cerdito que queda todavía de aprender de transporte. ¿Qué podemos ir enseñando al resto de cerdos a que transportan? Cerdo, tenemos ahí un macho. Bueno, por tener un par de machos no pasa nada. Más crían. Vale, tenemos aquí todos los animalillos durmiendo. Uy, mira, Sara se ha quedado a dormir aquí afuera. Posiblemente porque algún cerdo se ha ido. Eso es. Se ha ido venido aquí a dormir con Jadelín y algún cerdo. Qué majos. Vale, más cosas. Tenemos que hacer proyecto. Eso es. Tenemos que hacer un par de sombreros vaqueros, unos pocos, que ya veo algunos colonos sin ellos. Un par de camisas, camisetas, pantalones, gabardinas. Y chaqueta y gorro no. Solamente este tipo de ropa y que se lo vayan cambiando cuando quieran y como puedan. Vale, ya estará nuestra transcultura. La belleza es 2150. Así que ahora mismo la belleza de aquí tiene que ser súper. Mira, belleza de aquí 6,5. En cambio, aquí menos 0,1. Porque aquí no tenemos más bien nada. Un par de esculturas y el resto lo deja muy negativo. En la cocina, menos 7,6, menos 9, menos 3,9, 1, menos 0,9 y 1,1. ¿Cómo tienen la medicina? O sea, la medicina, la enfermería. 1,1. En cambio, las habitaciones tampoco tienen tanto. 0,2, 1,8, 4, 3. También influye mucho, depende qué cama tengan, depende qué escultura tengan. Todas estas cosas afectan. Porque, por ejemplo, esta tiene menos 0,4. Vale, es que a esta le falta un furniture de estos y una escultura. Por lo que sea. Pues nada, vamos a ponérselo. A ver, vamos a quitar esto. Ahí está. Vamos a darle a copiar este objeto y que le pongan aquí uno a kit. Y una escultura, estas chiquinitas, por ejemplo, esta que estaba muy bien, la instalamos aquí. Correcto. Y ya tenemos un poquito más adornado también eso. Aquí tenían dos esculturas, eso es. Pues nada, otro día más en la colonia. Por aquí abajo, fijaos qué cantidad de materiales. A ver si con los componentes que está haciendo Jadelinir solo tiene uno y este a puntito de terminar lo tenía, ¿verdad? Trajo bastante 10. Eso es, lo va a terminar ahora, pues ya serían dos. Y ya pudiésemos hacer uno de estos taladros, a ver qué sacamos de aquí. A ver qué hay, por curiosidad ya simplemente. Que luego a lo mejor hay que conectarlo. No sé si le llega la electricidad si no tiramos un poquito más de cable y arreando, ¿eh? ¿Colapso mental de quién? De Antonson. Y. Está hambrienta. Pues vete a por comida. Otra cosa no será, pero en nuestra colonia comida hay un porrón. Tenemos muchísima comida. De Antonson, ¿qué te pasa para que te vayas tanto colapso mental? ¿A dormir en barracones? Mentira. Tienes tu propia habitación. Sueño perturbado. ¿Y dónde está? A ver, voy a buscar a Antonson. ¿Dónde está durmiendo? Galván, libre, libre, Burban. Forris, Colonel, Selby, Paul, Galván. No sé por qué me da la sensación. Ah, no, libre, libre. Y aquí Ali. No, no, no. Ali tiene que tener una de estas camas. Y por lo tenemos aquí camas vacías. Esta, por ejemplo. Asignar, se la asignamos a Ali. Que es la última que se unió a nosotros. Así que se la asignamos. Y Antonson, no lo veo yo por aquí, ¿verdad? No, pues la asignamos esta misma.
Antonson, ¿dónde estás? Aquí abajo. Pues ya tendría que tener tu habitación. Y oportunidad de encontrar artículos. Vamos a ver. Vale, tenemos ahí otro núcleo de IA, pero ya tenemos uno. ¿Para qué queremos dos? Vale, que valen mucho dinero, se pueden vender. Pero atravesar todo este desierto con la mala suerte que hemos tenido ya, no lo veo yo muy factible. No me apetece coger desierto para arriba. Porque tendríamos que pudiésemos ir con la carretera y luego cruzar aquí en vez de atravesarlo así todo recto. Que seguramente sea más corto. Pero aún así, ya por curiosidad, vamos a ver cuánto sería de aquí a aquí y qué camino cogen. Total de la ruta 0,8, que seguramente será más por mucha carretera que cojan. Y en menos de un día están allí para coger el núcleo de IA. Puede ser una opción. Y luego, iba a decir venderlo, pero si tenemos 10.000 platas. Nada, no nos interesa venderlo. Nada, nada, vamos a dejar el mensajito, sin nada. Colon ocioso kit. Vamos a darle aquí a un poquito de caza kit, hombre. Y más cápsulas de carga, ¿qué ha sido ahora? ¿Ha sido esta droga solamente? Ah, no, hipertejido, digo yo droga. ¡Hala! ¡Qué penita! La maldita cobra. Que la cacen. Acaba de zumbarnos al pobrecito. Al husky. ¿Qué hago en la leche? A la cría de husky ha cogido a la cobra por dejarla que fuera. Mira que le iba a haber dejado en la zona de alpaca. He dicho, va, no, no creo que pase nada. Y tuvo que pasar. A ver, Kit, si puedes enterrarlo. Consumir cadáver no puede. ¿Quién está por aquí un poquillo cerca? Vale, antes de nada, asignar para colonos, no. No, colonos, no. No, copiar, no. Almacén, joder, casi me sale. Cadáveres de animales, solo ese. Y a ver si llegamos antes de que se lo papen. ¿Tú puedes transportarlo a enterrar? A ver. Que no. Ah, vale, que está prohibido. Ya está. A ver, Gu. Enterrando animal reservado para cobra femenina. Me da igual. Maldita cobra. Hala, Kit, vete de caza, campeón. Que tenemos aquí un par de cobras que nos han tocado las narices. Así que a por ellas. Nada, nada. Encima se reparten al pobre Husky. Ay, qué penica. Tan pronto viene, tan pronto se va la cría de Husky. A por ellos, Kit. No dejes cobra viva. A ver, ¿y Gu? ¿Dónde está Gu? Que le había mandado yo. Pero Gu, no te había mandado. Galván, ¿dónde vas? No, 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 Galván. Espérate, a ver, así. Está pausado. Vale. Y a Galván le vamos a decir que prioriza trazando cada del animal muerto. No habrán enterrado. Espérate. Almacén. Cadáveres de animales. Permitir podrido, por ejemplo. Prioridad crítica. Eso es. Ah, vale. Y es que Otto va a enterrar el cadáver de Puma. No, Otto. Eso es. Ahora sí, Galván. Galván, que estabas aquí huyendo. Me da igual de lo que huyas. Te vamos a equipar. Trazando cadáver de animal muerto. Enterrando animal muerto. Eso es. Cógelo. Ay, la mierda del reclutar. Vamos a disparar a la cobra que está atacando a Galván. Hacerme el favor. Vale, una cobra fuera. Ali, que tienes muy buena puntería. Dale a la otra, que nos está tocando la moral. Que encima el pobre Galván. Nos joden las cobras al husky. Nos joden las cobras al. Al colono. Vale, las dos han caído. Joder con Ali, ¿no? Si solo tiene un 8 en tiro, pues qué buena es. Vale, Kit. Te las han dejado muertas, hombre. Y a ver, aquí, ¿quién está enter? Galván. Vale, sí, está enterrando. Perfecto. Pues Otto, te puedes llevar ya al otro lado. Y aquí contiene pues al pobre Husky. Tenemos aquí a rastrojos. Aquí una pantera que se nos coló, que la habíamos puesto ya para abrir, pero por lo que sea no la han abierto. Y aquí a nuestra cría de Husky, pobrecita, que nos ha durado este capítulo. Cobra se está vengando, ya no. Ya no porque las hemos matado. Cago en la leche, también Kit, qué mala puntería. Habrá que ponerle que caza alguna cosilla más. A ver qué hay por aquí que pueda cazar Kit. Un pavo, venga, caza al pavo y así estás entretenido. Y un jabato, pues así estás entretenido de caza.
Las tortugas, venga, va, también. Si es, es por tenerlo entretenido, ¿eh? No porque nos haga falta. Para aquí arriba, pues caza también este bichillo. ¿Qué hay por aquí? Otro, pues otro emú. Y otro emú más. Y un par de jabalís, ala. Y vamos a tener entretenido aquí. ¿Colapso mental de quién? De Paisley. Bueno, pero Paisley creo que el colapso mental era por el dolor general que tiene totalmente, ¿no? Es en salud, sí, la fragilidad y el problema en el torso, que era nuestro viejete. Aparte de estar hambriento, pues. Y el chaleco antibalas de hombre muerto. ¿Qué manía tiene? Tirarlo, anda, y ponernos una camisa. Que es lo que os haría falta, ponernos una camisa. Que por cierto, de sastrería tenemos a alguien. Tiene un 1 en cocina Selby y un 1 en sastrería. Vale, otro buen sastre es Jadelinir. Pero Jadelinir está con los componentes, que es lo que nos interesa ahora. Que haga componentes como un campeón, como un champion. Pudiésemos poner a Gu, guitarra de cultivo, pero en cultivo también vamos fastidiados de gente. Vale, en cocina, ¿quién es buen cocinero también? Paul, Galván es buen cocinero, pues vamos a poner a Galván, vamos a quitar a Selby. Y a Selby le vamos a poner con la sastrería, eso, es que esté a saco haciendo sastrería, que haga ropitas para nuestros colonos. Ahora que tenemos tantos cueros y tanta lana de alpaca y demás, que trabaje en la sastrería. Jadilinir, quiero verte cómo vas tú. Aquí está, ambiente feo, claustrofobia leve. He estado aquí encerrado todo el día, necesito salir. Claro, pero es que como estás ahora con los componentes Jadelinir, estás con lo que hay, que se dice. El taladro este, le faltan componentes. Y este de aquí afuera. Este está creado, ¿no? Sí, este ya está creado. Vale, y aquí tenemos recursos bajos, oro, ¿vale? Aquí habría oro, así que ahora. Vale, en cuanto llegue el próximo día, podemos mandar aquí a un colono a que vaya por esto. Vamos a la información. Eficiencia de cobertura 50%, en seres 1 kilo, hit points, inflamabilidad, multiplicado de 20, tratar una plataforma de perforación profunda para extracción de minerales de profundidad bajo superficie con el uso de penetración terrestre para detectar los recursos. Vale, y esto sería cosa. Pues me surge la duda. ¿Esto sería con minería? Si nos vamos aquí a trabajo y vamos a minería. Los minions excavan las celdas que has designado para minar. Si son celdas con minerales menores, la excavación producirá minerales aprovechables. Minar y taladrar, eso es. Vale, pues nuestro minero, en vez de taladrar, o sea, perdón, Jor, que es el minero, en vez de irse a las minas, seguramente se ponga aquí afuera con esto. Genial, vale. Y en cuanto tengan este terminado, podemos ver también qué es lo que hay ahí metido. Y para aquí sale más acero compactado. Pues nada, y yo creo que por aquí abajo vamos a dejar de hacer minas, vamos a dejar de minar todo esto. Bueno, esto ya está marcado, pues que lo termine. Pero porque está ya marcado. Igual que todas estas piedras, que las saquen. Vale, Bárbara se viene por aquí, pues seguramente a terminar de minar todas estas cosillas de por aquí o alguno de estos pasillillos. Pero sí, por aquí vamos a dejarlo ya, no vamos a ponerle más. Y esto está lleno, por cierto, este almacén. Ah, almacén, que ya lo hemos hecho antes. Seleccionamos este almacén y vamos a agrandarlo hasta la escultura. Para que metan para aquí más armas que a lo mejor no las están recogiendo por eso, porque se ha llenado. La tarjeta de bombardeo orbital. Todavía tengo que traducirlo, joder. Soy más cafre, todavía tengo que traducirlo a ver qué es, para qué era, qué significaba. Vale, Burban también va sin gorro, va. Pelazo que nos lleva Burban, ¿no? Vale. Y Burban es fémina, por lo que estoy leyendo. Yo siempre le he tratado como el Burban, el doctor, y eres la doctora Burban. Qué equivocado estaba, ¿eh? Vale, pues habrá que hacer más sombreros, porque vea los colonos, eso, que están continuamente sin sombreros. Proyecto. Sombrero vaquero, vamos a dejar hechos 10. Y los que nos sobren los vendemos y arreando. Pero por lo menos tenemos aquí este que ya es bueno. Así que. Ah, bueno, pero está el 55%. Ese lo habrá dejado ahí, pues alguno de nuestros colonos que se lo ha quitado. Claro, ahora no está haciendo muy malo. Exterior es 30 grados, pero como suba algo más la temperatura, nos va a dar una risa. Vale, el lo diablo está al 85%. Nuestras setas, que parecen setas alucinógenas, están ya creciendo, así que genial. Y para ahí está, ¿quién está? Kit de caza. Vale, que está con una metralleta. De que sí, así se caza una tortuga con una metralleta. Y no, no estará huyendo. Ay, la madre que lo parió. A ver, reclutar. Que se está vengando la tortuga. No termine, no deje las cosas a medias, jodido. Luego ya beberás. Y este cerdito es nuestro, caza aquí afuera. Cerda 21, animales. Cerda 21. Ah, bueno, pero que tiene. Se ha puesto a seguir a Kit. Cago en la leche, dejar de seguir a Kit. Eso es. No tienes que seguir a nadie, que al final nos van a matar. Ay, la madre que los paseó. Y esto es al área de alpacas, todos. Venga, al área de alpacas.
Al final os lleváis un tiro. Por favor, Kit. ¿Cómo va la tortuga? Pero si es que no la vas a matar. A ver, baja la vida. Sí, sí, le está dando ahí un poquillo. Qué malo es, ¿no, Kit? Tanto cazador, tanta cazador y un cacho de tortuga te está dando pa'l pelo, ¿de qué manera? Venga, ya se te fue la pinza. Ahí está, tómate tu cervecita y a ver salud. Le ha dado un cabezazo a la tortuga en el torso. Y es por eso el daño que tiene sangre. Vale, cabezón está haciendo este otro muro. Genial, para que crezca más esta zona. Nos interesa mucho. Para que no intenten atacar por aquí otra vez. Que quede bien ancho todo este murito de aquí. Que no sea zona de, en la que quieran atacar. Más cosillas, más cosillas. Bueno, más cosillas tampoco mucho. Ya veo que pasa la media hora del capítulo. Una media hora bastante larga. Así que de momento... Oh, componentes. Órdenes, minar. Ahí están, componentes, si ahí son dos, seguramente haya otros dos aquí detrás, así que vamos a poner a minar todo eso. Pues como estaba diciendo, que ya pasa el capítulo de las media hora, así que seguramente lo voy dejando por aquí. No sé si voy a grabar un segundo capítulo ahora a continuación, es muy posible que lo grabe ahora. Más que nada porque mañana existe una posibilidad muy grande de que no haya capítulo y os explico el porqué, es una tontería. Pero he comprado procesador nuevo y voy a ampliar el procesador del ordenador, la memoria RAM... Y tengo que andar pues desmontando lo que ya tengo y montando más, etc, etc. Entonces, con el trabajo y demás, no sé si lo tendré preparado ya el ordenador para mañana, espero que sí. Intentaré hacerlo esta misma noche, me llegará esta tarde las piezas, así que esta misma noche intentaré dejarlo preparado. Si es así, pues mañana habrá capítulo, como lo hay todos los días. Y si no es así, que sepáis por qué, que es eso, que vamos a ampliar un poquito el procesador del ordenador para que chute un poco mejor, que lleva tocando, y ahora que he podido, pues eso. Que nos chute un poquito mejor. Pasamos de los 4 núcleos que teníamos a los 8 núcleos. Y quieras o no, es una gran mejora. Y con la RAM lo mismo. De esos 8 GB que tenemos a 16 GB. No es nada del otro mundo, pero bueno. Ya mejoramos un poquito este pepino. Oh, y más acero sale aquí. Uy, más acero, más componentes. Pues ala, cogerlos, cogerlos, que falta nos hacen. Por cierto, aquí no hay nadie todavía minando. Vamos a mandar a un minero, que me pica la curiosidad a ver cómo lo trabajan. A ver, minería, hemos dicho, mira, lo tenía puesto. Bárbara y Blaguez. Vamos a coger, por ejemplo, quién está por aquí más cerca. Bárbara, Blaguez y York. Y aquí abajo está Blaguez, ahí está Burban, Paisley. Bárbara, ¿dónde estás, hija? A ver, vamos a buscarte desde aquí arriba. Buah, estás para aquí abajo al quinto carajo. No había un sitio más lejano al que ir. ¿Y York? A ver, ¿dónde está York? Vale, volviendo, pues a York. Va a jugar al póker, ¿no? Vamos a decirte, York, que le des... A la tabla de perforación. Ya por la curiosidad, vamos a hacer que perfore un poquito a York y ya. Y paramos el vídeo, paramos este capítulo de hoy. ¿Por dónde vas, York? ¿Ya llegas? Sí, ya llega. Saluda a Antonson de camino. Ah, no, primero come. Y luego ya si eso perfora, ¿puede ser? Perfora, York. Vale, ahí está. Pues ya le tenemos trabajando a York. Y luego el reinstalable, eso es, ese es. Ah, mira, eso es lo que se me olvidaba. Vale, perforé un poquito, no saca nada, pero era simplemente por el hecho de verlo. El taladro, ahora mismo con el último mod, lo que podemos hacer es volver a instalarlo. Así que podemos desinstalar el objeto e instalarlo, por ejemplo, cuando terminemos aquí, instalarlo aquí. Y que haga toda esta zona, o instalarlo en lo que habíamos visto aquí en la cocina, que había otro tanto de ahí. Pues mira, más cosillas que tenemos. Y ahora cuando tengan estos componentes los lleven los cerdos para arriba. Digo yo que harán este otro taladro que queda mucho más cerca de la caja fuerte. Y por cierto, hablando de la caja fuerte, la voy a ampliar. Vamos a ponerla órdenes minar, eso es. Vamos a hacerle otra filica más ahí, eso es, para que quede a ras de esta sala también. ¿Por qué? Porque me ha dado el punto. Componentes, ahí están todos, que son 12 componentes. Pues genial, más cosillas para nuestra colonia. Bueno, pues ahora sí, lo dicho, después de tanta turra, que estoy metiendo mucha turra para terminarlo. A lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si es así, manita arriba, suscribirse, campanita, etc, 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 etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!